Atención, bro. Ahora. Descansen. Ahora. De la firma del acta de independencia, 5 de julio de 1811. Esta actividad forma parte de la serie de actividades que se realizarán el día de hoy. El presidente de la República, ahí lo vemos acercándose al sarcófago, pues donde reposan los restos mortales del libertador Simón Bolívar. Un día histórico, un día para conmemorar, para celebrar las luchas independentistas de los libertadores de nuestro país y, por supuesto, del máximo libertador de nuestra patria y de otros países de este continente, Simón Bolívar. Como decíamos, el día de hoy serán varias las actividades que se realicen para celebrar este día patrio. En horas de la mañana se realizó aquí mismo, en el Panteón Nacional, la izada de la bandera frente al panteón, pues para conmemorar este 5 de julio de 2014, 203 años después de la firma del acta de independencia. En el transcurso de la mañana también se realizará en el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo, se abrirá el arca que contiene el acta de la declaración de la independencia del 5 de julio de 1811. Se realizará, por supuesto, la sesión solemne en el hemiciclo protocolar, cuyo orador de orden se tiene previsto sea el general en jefe Vladimir Padrino López, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una vez concluya esta sesión solemne, pues se dirigirán todo el gabinete ministerial, el tren ejecutivo, el presidente de la República y el Poder Popular a el desfile cívico-militar que se realizará en el Paseo Los Próceres. Por supuesto, también hoy conmemorando los 16 meses de la siembra eterna del comandante Hugo Chávez. Ahí vemos al jefe de Estado, Nicolás Maduro, acompañado por los representantes de los máximos poderes de nuestro país, rindiendo estos merecidos honores a Simón Bolívar. ¡Atención! ¡Fire! República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Dirección General del Ceremonial y Acervo Histórico, Conjunto Monumental, Panteón Nacional y Mausoleo para el Libertador. A discreción. Caracas, 5 de julio de 2014. Este santuario creado para eternizar la memoria de sus mejores hijos cuenta con la presencia del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con motivo de celebrarse el 203º aniversario de la firma del Acta de Independencia, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Día de Fiesta Nacional, quien acompañado por los ciudadanos presidentes y presidentas de los poderes públicos nacionales, ofrendaron ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, en honor a su venerada memoria, se rindieron los honores de rigor y en fe de lo antes expuesto, se firma la presente acta. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Procede el Jefe de Estado, como se realizó también en horas de la mañana con la izada de la bandera a la firma del acta de realizarse esta actividad, conmemorando los 203 años de la firma del acta de independencia. El 5 de julio de 1811, el Congreso Nacional declara solemnemente la independencia de Venezuela, con el extracto que ustedes acaban de escuchar, dejando evidenciado la lucha de Simón Bolívar y los demás héroes que en diferentes batallas dieron su vida por consolidar esta independencia. Presidente de la Asamblea Nacional. Ahora prosiguen los diferentes representantes del poder, de los diferentes poderes públicos de nuestro país. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, realizando lo propio, plasmando su firma y su rúbrica sobre el libro de actas de la realización y la conmemoración de los 203 años de la firma del acta de independencia. La independencia de nuestro país se logró efectivamente en los campos de batalla donde los republicanos enfrentaron. Gladys Gutiérrez Alvarado, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia.
Decíamos que los republicanos enfrentaron y derrotaron finalmente al ejército español. En días pasados, el 24 de junio, también se realizó la conmemoración de la batalla de Carabobo, en el campo Carabobo, una actividad donde también participó el alto tren ministerial de nuestro país para conmemorar el punto final de una lucha histórica. La ciudadana Luisa Ortega Díaz, presidenta del Consejo Moral Republicano. El día de hoy, en la celebración del 23º aniversario, en el conjunto monumental Panteón Nacional, todo el tren ejecutivo de nuestro país, ministros, ministras y alto mando militar, haciendo acto de presencia y, por supuesto, las afueras del Panteón Nacional, el Poder Popular. Y el ciudadano Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. El tren ejecutivo que, una vez concluya este acto conmemorativo, se trasladará a la Asamblea Nacional, como ya decíamos, para la realización de la sesión solemne en el hemiciclo protocolar, acompañado, por supuesto, como ya es costumbre, por el gobierno bolivariano, con el Poder Popular, celebrando cada una de las victorias y la independencia de nuestra patria. Señoras y señores, en nombre del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y la Dirección General del Ceremonial y Acervo Histórico, les anuncio que ha concluido la ceremonia de ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, con motivo de celebrarse el 23º aniversario de la firma del Acta de Independencia, Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Día de Fiesta Nacional. Por su amable atención, muchas gracias. Muy buenos días. Desplazamiento del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Callejón, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 200 años nos encontramos luchando para mantener y reafirmar este sentir libertario.